Audio Jungle. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ahorita primero vamos a hacer un repaso rápido de cómo configurábamos este servicio. Yo ahorita lo voy a levantar ya en la máquina, en una máquina con una IP real, para que se puedan, de hecho se las podría pasar y cada uno le creó un usuario y se pueden meter ahí a jugar con los pipelines del repositorio que yo tengo conectado. Bueno, eso lo vamos a ver. Levantaría ahorita rápido el servicio, que ya una vez esté dominado ya son como pasos muy específicos. Damos unos 15, 20 minutos para que ustedes lo puedan levantar también en sus máquinas, si es que no lo han levantado, surjan dudas, y pasamos a hacer la integración con GitHub para capturar los triggers. Bueno, son triggers, más bien son los disparadores SM del repositorio para empezar a traquear cuando se genera un pull request, cuando se genera un commit, cuando se genera un nuevo branch, cuando se hace un merge y demás. Que eso ya da más juego a ir comiendo, ir armando este tema. Les tocaría entonces hacer un ejercicio a ustedes con su repositorio y su Docker que hayan, bueno, su entorno de Jenkins que hayan levantado ahorita. Salen dudas, las aclaramos. Y el último tema, lo que estaríamos viendo ya generar los pipelines y estaríamos utilizando la herramienta Blue Ocean, que es una herramienta en realidad que simplifica los pasos que se pueden hacer para generar los pipelines. O sea, en realidad lo que te va a ir haciendo es generando e encadenando jobs individuales para que tú en una interfaz visual un poco más atractiva puedas ir viendo cuál es el proceso de ese pipeline. Entonces, cuándo se dispara y demás. Eso es ya un poquito, estaríamos finalizando un poco de lo que sería Jenkins. Y bueno, la tarea propuesta, el ejercicio propuesto que les dejaría a ustedes ya sería un poco lo que comentaba por acá Ignacio. Levantar un Docker con un proyecto súper sencillo. Si es una página web, pues simplemente una página web, un script que te diga hola, lo que sea, pero que se levante en un contenedor Docker a partir de los disparadores de Jenkins. Y a partir de ahí es cuando ya les va a empezar a dar una idea de cómo empezar a enlazar estas tareas, cómo enlazar los scripts. Estos scripts forzosamente se tienen que desarrollar. No existen como tal, no hay una plantilla para que me pueda disparar un Docker o me pueda hacer pruebas en un API o me pueda validar una clase o me pueda validar tal cosa. O sea, es algo que existen las herramientas, pero sí hay que hacer scripts. Mi recomendación sería que se haga scripts en Linux, pero pues si se sienten cómodos haciendo scripts en PowerShell, pues también se puede hacer en PowerShell. Si se tienen scripts directamente en JavaScript, en Python y en cualquier otro lenguaje, también se pueden hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar. Uno de las sugerencias que le solicité a los organizadores que les pasaran fuera la creación de una cuenta en Amazon. Es el servicio más utilizado, es uno de los más sencillos de utilizar. Si quieren utilizar cualquier otro, también es muy válido. Aquí es donde voy a montar yo la máquina para ahorita levantar nuestro Jenkins. Al final necesitamos que Jenkins, para hacer esta integración con GitHub y de todos esos temas, necesitamos que esté en un lugar público en Internet. No podemos acceder directamente a una interfaz donde sea 127.0.0. O sea, necesitamos que sea público y que tenga accesos, permisos, contraseñas y demás para que podamos conectarlo de manera eficiente. Es algo que al final GitHub requiere, no es opcional, digamos. Entonces, uno de los servicios a los que yo les sugería es utilizar Amazon. Amazon realmente es muy sencillo. Por acá nuestro experto en Amazon nos podría confirmar que es muy sencillo desplegar servicios, desplegar máquinas y demás. Ahorita, en realidad, el servicio que vamos a levantar solamente es un S2 que tenga una IP pública para que podamos utilizar la máquina. Yo tengo ya una máquina levantada para ahorrarme un poco de pasos de cómo instalar Docker, o sea, ya instalar Docker en el servidor, configurar reglas y demás, pero nada más quería mostrarles en una forma muy rápida de cómo levantar máquinas en S2, que es un servicio súper, súper sencillo. S2, pues ese es el servicio de máquinas virtuales o de servidores virtuales de Amazon, de Elastic Cloud Computing Cloud. Ahorita estoy en la región de Ohio. Simplemente voy a acceder al panel de creación de máquinas virtuales. Solo necesitamos una máquina virtual muy sencilla. Y pues es tan sencilla como simplemente poner lanzar install.
Podemos utilizar, bueno, nos da la opción de varias imágenes con diferentes características o casos de uso que ya están, digamos, probados. Podemos levantar directamente un servidor de MySQL de SQL Server, ya directamente en un server Windows Server 2016. Podemos, recientemente sumaron las máquinas de macOS para levantar una interfaz macOS con Catalina. Diferentes distribuciones de Linux, especialmente dirigidas a Red Hat, por ejemplo. Red Hat, servicio de empresarial muy difundido en temas de Linux. Y podemos utilizar cualquier otro. Incluso de hecho podemos encontrar máquinas ya creadas por la comunidad, los cuales de buenas a primeras no soy mucho de recomendar que usen las máquinas creadas por la comunidad. Específicamente aquí en Amazon yo no se lo recomendaría porque suele ser que generan imágenes y esas imágenes tengan algún malware o algún servicio atrás que los haga esclavos de alguna botnet o algún servicio y pues ya está montado dentro de Amazon. Entonces, lo que son los marketplaces, yo personalmente no se los recomiendo, pero podrían explorarlos. Yo iría más bien por las máquinas que te proporciona Amazon directamente, que son las de Amazon L2. Linux específicamente desarrollado y customizado por Amazon, o cualquier Ubuntu server, bueno, Linux que esté por aquí montado, ¿vale? Pues voy a seleccionar yo ahorita Ubuntu. Todo lo que tenga free trial eligible es susceptible a estar en el periodo de gratis. Entonces podríamos levantar una máquina pequeña con un servidor, un CPU virtual y 1 GB de memoria RAM, pero para Jenkins necesitamos un poquito más. Entonces, lo que yo recomendaría sería tomar una máquina medium. Que esto sí ya tiene un poco el costo, pero al menos para hacer pruebas, pues realmente no representa mucho, mucho gasto. Amazon tiene diferentes tipos de máquinas, especialmente diseñadas para ciertos propósitos. En general, todas las que son T1, T2, bueno, la T1 ya no existe, pero la T2, T3, T3A, son máquinas de propósito general. Tienen un balance, digamos, correcto entre CPU, memoria RAM, velocidades, me refiero a velocidades, CPU, memoria RAM y disco duro. Algunas otras máquinas pues están más optimizadas a lo mejor para disco duro porque hacen muchas escrituras al disco o tienen optimizada memoria RAM para que haga procesamiento en tiempo real, por ejemplo. Las que nosotros utilizaríamos serían simplemente las T2, bueno, la T2, que sería la más sencilla, una de las más sencillas, o podríamos utilizar más bien la T3. En Medium también. Y esta hace más bien cobro por consumo. En la otra se te cobra, digamos, de manera estándar por hora que tengas prendida. Pero en el caso de la T3A, tendríamos un consumo, una facturación, un poquito más basado en cuánto se está utilizando el CPU, cuánto se está transfiriendo en red, cuánto se está utilizando en los diferentes recursos. Un poquito más accesible en temas de pagos. Realmente aquí podríamos lanzarnos ya directamente a la review, a revisar y lanzar la máquina. O sea, eso sería completamente todo lo que tenemos que hacer. Nada más por explorar las opciones, podemos registrar, tenemos la posibilidad de registrar el tema de la red. Si ya tenemos un VPS configurado, lo podemos seleccionar aquí, podemos establecer subredes, podemos establecer si va a tener o no red pública, IP pública, perdón, y si va a tener servicio de DNS público. Podemos establecer también volúmenes, algunos tipos de parámetros de cifrado. En el caso de todo esto, ahorita lo voy a dejar por defecto. Esto nos va a levantar una máquina muy sencilla, sin ninguna customización, con una IP pública. Pasarnos al espacio de storage, podemos aumentar un poco el storage, que si lo necesitamos. Opciones de cifrado, qué tipo de almacenamiento puedo seleccionar. Si utilizo un SSD con la tabla de particiones GP2 o GP3 o I/O o directamente voy a discos magnéticos. Dejémoslo ahorita por defecto, simplemente subimos el volumen del disco. ¿Okay? El tema de los tags, si estás adentrándote en un inicio al tema de Amazon, podríamos pensar que simplemente para poner etiquetas que nos van a ayudar a identificar, no sé, el nombre o el propósito, una descripción, demás. Sí se puede utilizar para eso, sí lo podemos utilizar para establecer, digamos, algunas columnas que nos den indicio de qué es esa máquina, para qué se levantó, cuál fue el propósito y demás. Pero Amazon en sí tiene más bien un servicio de asignación de permisos en base a tags, justamente. Entonces podemos generar nosotros un rol, un usuario, una contraseña con permisos
que tengan posibilidad de usar todo lo que tenga el tag Environment Production, por ejemplo. Entonces, ese usuario, ese permiso especial de Amazon, va a funcionar para todo, en toda la infraestructura de Amazon que tenga el tag Environment igual a Production. Esto es realmente muy poderoso, es súper útil cuando ya se implementa, porque entonces ya puedes definir permisos en base a entornos, por ejemplo, o en base a roles o en base a servicios. Todo lo que tenga el servicio, microservicio API 2, va a ser controlado por este permiso. Y todo lo que, entonces ya tenemos permisos. O podemos generar permisos en distintos, en distintos servicios, en Amazon, en S2, perdón, S2, en S3, por ejemplo, que es el almacenamiento. Podemos generar en Lambdas. Todo lo que tenga Lambda igual a Environment Production se puede controlar con el mismo permiso. Entonces, en un inicio, pues simplemente es una forma de poner tags, pero ya explorando el esquema de roles y permisos que tiene Amazon, el tag tiene una relevancia importante. Simplemente le voy a poner un Jenkins y voilà. Los grupos de seguridad, esto es un poco controlar el firewall de las instancias. Cuando nosotros tenemos los grupos de seguridad, podemos establecer qué IP o qué rangos de IP pueden ser consultados desde qué dominios, desde qué orígenes. Podemos customizar desde protocolos ya conocidos, DNS, HTTP, POP3, IMAP, LDAP. Algunos ya preestablecidos, muy comunes más bien. O podemos irnos al punto de customizar específicamente el TCP o el protocolo UDP o el protocolo, bueno, en este caso el ICMP, por IPv4, IPv6. O simplemente escoger todo el tráfico que venga por TCP, todo el tráfico que venga UDP y demás. Entonces, aquí también hay una forma de customizar y ir estableciendo reglas de seguridad. Únicamente se va a establecer para esa máquina el consumo de la regla 8080 que venga por TCP y solamente de este rango de IPs, que podría ser, no sé, por ejemplo, su zona militarizada o un servicio específico que ustedes conocen. Ahorita voy a dejarlo abierto todo. No. Para el propósito de lo que vamos a hacer ahorita no es muy relevante. O bueno, de hecho también podemos escoger uno. Si ya tenemos algunos preestablecidos, también los podemos. Listo. Prácticamente eso es todo lo que necesitamos para levantar una máquina virtual en Amazon. Tenemos un poco el resumen. ¿Cuál es la distribución que utilizamos? ¿Cuál es el tamaño de la máquina que vamos a utilizar? ¿Cuál es el tráfico por el firewall que se va a estar estableciendo? Detalles de la instancia, almacenamiento y demás. Ya entrando pues, a más a detalle, pues podemos ir configurando específicamente lo que son los roles, IAM, el servicio de IAM role, latencias, tiempos de espera, time to lives, que van a estar trabajando estos servicios. Ya para finalizar, al momento de lanzar la máquina, me va a solicitar que seleccione, bueno, si tengo seleccionada ya alguna clave, o crear una clave necesaria para poder conectarme a la máquina. Cuando yo bajo esta imagen, es prácticamente una clave SSH, un archivo SSH como el que creamos la semana pasada, para que yo me pueda conectar específicamente a esta máquina, a ese servicio que estoy controlando. Es importante que, al menos en este tema de Amazon, este archivo lo cuiden bien, lo resguarden bien, o bueno, vaya, no lo pierdan, porque sustituirlo es un problema mayúsculo. Hay que hacer muchísimos movimientos solamente para poder recuperar acceso a una máquina que haya perdido su archivo .pem. Descargo la clave. Al momento de que me la descargue, me genera el archivo .pem. Que les recuerdo, no es más que una clave privada para SSH. Y ya, listo. En cuanto termine de levantarse y hacer unos chequeos de sistema, almacenamiento y demás, esta máquina ya va a estar funcional para poderla utilizar nosotros. En la parte de abajo tenemos la asignación de toda la información, tanto lo que nosotros registramos como lo que va a registrar Amazon. En este caso, una de las cosas importantes que necesitamos recuperar de lo que nos haya asignado Amazon es el tema de la IP. Aquí tenemos la IP pública y el DNS público. Internamente, pues también tiene obviamente su red interna dentro del VPC que hayamos establecido. Y la red privada dentro de la red del VPC también la tenemos asignada de este lado. Amazon también ya cuenta con soporte para IPv6. No lo configuramos en el tema de la interfaz de redes, pero también podemos
asignar subredes y interfaces con la asignación de IPv6, tanto para IPEN como para asignación de dominios por DNS en IPv6. Listo. Ya, esto es todo lo que necesitamos para poder tener una máquina virtual arriba en Amazon. Los otros temas, pues bueno, son simplemente seguridad, las reglas que habíamos establecido para el DNS, toda la configuración que se hizo atrás en back office de la interfaz de red, el almacenamiento, un chapeo, monitoreo y el tema de los... Listo, por el momento esto es todo lo que necesitamos aquí. Nada más a manera rápida, si quisieran utilizar los servicios de Amazon y quisieran ya levantar un Jenkins en forma de ya utilizar una máquina de Amazon con un dominio particular, con otros servicios, otro de los servicios con los que se van a tener que encontrar es Route 53, es el servicio de DNS de Amazon. Los DNS públicos y principales, Amazon tiene algunos cuantos, y aquí puedes establecer las reglas de DNS. Si quisieran registrar su dominio empresa.jenkins. Más de hecho, jenkins.empresa.com, una de las recomendaciones que yo les podría dar es que registren o migren o tengan los servicios en Amazon, que es en el servicio Route 53. Aquí pueden establecer reglas de dominios, DNS, cualquier tipo de regla en DNS lo puedes establecer, incluso algunos que no existen en otros servicios, como por ejemplo servicio de DNS por geolocalización, asignación de reglas a través de alias. Todos estos servicios los pueden ustedes hacer desde aquí. Entonces aquí necesitaríamos registrar nuestro dominio para que podamos utilizar una IP real, digamos. Digo una IP real, un dominio real utilizando los servicios de Amazon. Otro que necesitarían utilizar o echarle un ojo si quisieran ya irlo trabajando desde este lado es aquí el de Certificate Manager. El Certificate Manager es un servicio que proporciona Amazon para la generación de certificados SSL. No solo SSL, también TLS y algunos otros especiales con cifrados distintos. El más típico, pues, es el certificado por SSL para páginas web. Desde aquí ustedes pueden generar los dominios, los certificados que van a utilizar para justo tener un protocolo HTTPS con los sitios, en este caso en Jenkins. Tal vez la inconveniente de este servicio es que son gratis siempre y cuando los utilices dentro de las infraestructuras de Amazon. Si nosotros quisiéramos generar un certificado SSL a través de Amazon y de alguna forma buscar recuperar el archivo .key, .cert o .open, Amazon no te los proporciona. Los tienes forzosamente que utilizar en sus servicios. Sin embargo, también puedes exportar servicios de otros registros de SSL, los puedes exportar aquí para que puedan ser utilizados en los servicios de internos. Y prácticamente para el tema de dominios, pues digamos que son los tres que podrían, los dos servicios que necesitarían echarles un ojo para ya levantar un dominio y una máquina ya con dominio y con todo en forma. En el tema de Amazon, nada más para mencionarles acá, en el apartado en el servicio de S2, también tienen como parte de la infraestructura de aquí de esta interfaz, en la parte de abajo, tienen la parte de la asignación de los load balancing. Estos, pues, load balancing son los que van a implementar los certificados SSL generados por Amazon. O bueno, son los que necesitan utilizar un certificado. A partir de esto, podemos, de estos servicios, el servicio de Amazon Load Balancing, podemos establecer reglas de autoescalado. Cada vez que el load balancer comienza a saturar o comienza a recibir muchísimas peticiones, podemos establecer que se autoescalen los servicios o las máquinas de S2 para que se generen dos, tres máquinas nuevas o para que los servicios aumenten en procesador y en RAM de manera dinámica o en caliente. Esto, pues bueno, tiene un poquito su truco, que se necesitaría también echarle un ojo por ahí si quisieran levantar con una infraestructura de Amazon. Estos son los servicios individuales. ¿Qué servicio podrían utilizar ustedes para ahorrarse todo esto y que sea Amazon el que se encargue de configurar red, dominios, certificados y bla, bla, bla? El siguiente que podrían echarle un ojo es la utilidad de Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk es una herramienta que realmente es una herramienta de continuous deployment.
Con esta herramienta se pueden hacer, más bien dicho, el proceso de deploy es muy sencillo, muy fácil de hacer. Nosotros podemos con dos, tres comandos hacer que toda la infraestructura de la organización se actualice y se deploye, vaya, en producción. Existen ya soportes para diferentes lenguajes específicos, máquinas para Java, .NET, PHP, Node.js, Python. Existe la posibilidad de hacer integración con Docker. Y bueno, también poder utilizar su servicio de contenedores aquí en Amazon y su servicio de CODES en servicios. Con esto ya no tendríamos que hacer la configuración de las máquinas como ahorita lo hicimos. Ahorita es una configuración, lo hicimos así como rápido manual. Con esta, pues prácticamente ya dos, tres campos establecemos y cada vez que liberemos una nueva versión, de hecho, incluso a través de Jenkins, podemos implementar la herramienta de Amazon Elastic Beanstalk para que automáticamente se haga un deploy en producción, bajo unas reglas, bajo circunstancias, autoescalado y demás. Pues es otra herramienta que, si tienen por ahí una oportunidad de echarles un ojo, también estaría buenísimo que lo revisen. Para temas esto de DevOps. Bueno, mi máquina yo creo que ya se debe haber levantado. Ya debe haber terminado los chequeos. Sí. Entonces vamos a conectarnos rápido a la máquina. Y a partir de ahorita lo que voy a hacer prácticamente es lo que ya se hizo en la semana pasada. Voy a bajar el contenedor de Jenkins. Lo voy a personalizar ya más rápido para ir un poco estableciendo el script que nos pedía, bueno, que nos sugería Albert, perdón, Álvaro para levantar. Y bueno, a ver, José, otra vez voy contigo. Disculpa que te esté atacando el día de hoy. De todos, bueno, de los servicios que ahorita mencioné, ¿cuáles ya has conocido, ya has manejado? ¿Cuáles te agradan más que otros? ¿Qué podrías aportarnos con lo que ya conoces? Pues básicamente, o sea, conozco la teoría, cuestiones de práctica, pues solo laboratorios son los que he manejado. Y pues sí, estuve haciendo pruebas, igual levantando instancias de S2, conectándome a la instancia desde la consola de Amazon, conectándome desde Linux, igual con Beanstalk, Elastic Beanstalk, igual levanté una, igual como laboratorio, igual un ambiente en .NET, nada más para hacer la demostración. Y bueno, con Route 53 no he tenido mucho contacto, solo pues la teoría, lo que mencionaste, que se encarga de todo lo relacionado con los de DNS. Y pues el Elastic Beanstalk pues ayuda bastante a, pues según la teoría, para los que tenemos poco expertise, no tenemos mucho conocimiento profundo de pues ciertas tecnologías, se levantan los servicios bastante rápido y pues no hay que hacer mucho realmente. También creo que hay otro servicio que es CloudFormation, donde ya te levanta toda la infraestructura, con balanceadores, con instancias, con RDS, Cognito, es bastante más robusto, pero ya ese sí creo que implica un poco más de conocimiento para ir armando toda la arquitectura, pero pues básicamente lo hace solo AWS. Pues sí, en cuanto a las instancias, las S2, pues mi experiencia o lo que pude darme cuenta, pues sí, como lo mencionaste, hay que tener cuidado con pues lo que levantamos, los que tenemos la cuenta de la capa gratuita, pues nada más tener cuidado qué es lo que tenemos, qué instancia tenemos arriba, si ya no las usamos, pues apagarlas, para que no estén generando costos. Digo, sí, es poco lo que usamos para prácticas, pero sí llegan a consumir un poco de gasto. También me tocó, pues, lo básico de las prácticas, crear volúmenes, asignárselas a las S2, compartir el volumen entre instancias, pues cosas de ese estilo, básicamente, pues lo básico, realmente todavía no, digo, como lo que hago en el trabajo, pues no tiene mucha relación con AWS, pues más que nada han sido
pues laboratorios por mi parte, ¿no? Para ver pues de qué se trata, cómo funciona. Pero me sorprende realmente a veces lo fácil que es armar un ambiente en minutos, segundos, pues en la nube, todo está bastante pues fácil, simple a la mano, y cada vez creo que van creciendo los servicios de AWS que tienen para inteligencia artificial, para reconocimiento de imágenes. Creo que sería bastante imposible, arduo saber de qué se trata cada servicio, pero pues al menos los más básicos pues son parte de los que mencionaste, S2, igual con buckets, con los S3, igual puse un bucket como como contenedor de páginas web estáticas. Entonces subí una pequeña página web en React, una aplicación, y ya nada más pues accedí desde afuera, nada más para hacer como la práctica de utilizar el contenedor como un hosting, y pues cosas de ese estilo. No se escucha así. Bueno, pues va básicamente. Ah, perdón, perdón, tenía apagado el micrófono. No, disculpen. Sí, bueno, lo que decía nada más cuando mi micrófono estaba apagado, que está buenísimo que ya hayas manejado varios servicios, al menos en prácticas, y que pues también yo próximamente iré buscando certificación de Amazon. Perfecto. Sí, la verdad es que digo, pues es bastante bueno. Te digo, yo bueno, prácticamente la otra semana empieza el curso de arquitecto en la nube de Tech Gurus. Y pues igual es la preparación para la certificación. Entonces, espero obtenerla antes de terminar el año. Pues para. Yo creo que es más, ahí ya se ve más en profundidad los servicios en específico, los roles, el C2, los buckets, los objetos, RDS, AuroraDB, todos esos servicios que realmente son bastante interesantes. Sí, buenísimo, buenísimo. Me voy perdiendo ahorita, me vas corrigiendo, ¿eh? Porque luego también se me queda ahí. Bueno, excelente, muchas gracias. Y ahorita lo que hice ya nada más es acceder a la máquina. Esta máquina ya tiene su IP pública. Pues bueno, vamos haciendo el proceso rápido. Conforme lo voy haciendo, voy a ir haciendo el script que tenemos por acá. Y ese script tanto lo subo al repositorio como lo pongo en el. Ya lo pongo en la plataforma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Nada más recuperando. Ya tengo instalado Docker. Obvio, aquí hay unos requerimientos previos. Tendríamos que tener Docker instalado. En caso de que queremos tirar por la imagen de Docker, recuerden que también podríamos hacer una instalación un poco más nativa, bajando el SDK de Java, resolviendo dependencias y entonces bajar el paquete nativo de Jenkins para tenerlo directamente corriendo en la imagen y no tanto corriendo en un contenedor. Cualquiera de las dos opciones es válida. Nosotros lo hemos tirado por correr el contenedor, entonces por este momento lo descargo. Y para levantarlo va a haber un poquito de unas diferencias, algo distinto con respecto a lo que hicimos la semana pasada. Vamos a levantar el contenedor. El contenedor es Jenkins, bueno, me he hecho la imagen. Y bueno, tenemos que ir aquí resolviendo un poco el tema de los puertos. Recuerden que estábamos utilizando el 8080, que es el por defecto que genera la máquina de Jenkins. Y también nos deja el 50.000. Este es más por cosas de soporte. Lo vamos a dejar abierto también, nada más para que lo tengamos completo. Siguiente, bueno, otro de los cambios que le voy a aplicar es, voy a montar un volumen. Recuerden que si nosotros montamos el contenedor cuando baja, la información que hayamos cargado se va a perder. Entonces, por el momento lo que queremos es que el contenedor se quede completamente arriba y cada vez que entremos, el contenedor exista. Si genera un error, pues bueno, el contenedor simplemente se va a tener ahí esperando, pero no vamos a bajarlo y subirlo y vamos a tener que volver a empezar desde cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Montar un volumen en la ruta. Pues voy a montar un contenedor
Bueno, de hecho estoy montando un volumen y lo voy a asignar hacia el path Jenkins home. Jenkins home es la ruta por defecto que genera el contenedor donde se van a ir guardando toda la información de Jenkins. Los plugins, los espacios de trabajo, las tareas, los archivos de configuración y demás. Y finalmente, ya nada más para no tener la consola aquí corriendo todo el tiempo, voy a pasar el parámetro menos D. El parámetro menos D me permite lanzar el contenedor una especie de demonio, un daemon, para que esté corriendo en segundo plano. No tenga la consola aquí saturada para que podamos nosotros seguir trabajando. Y vemos cuáles son los contenedores que tenemos por el momento arriba. El de abajo, bueno, es una máquina que yo utilizo aparte. Pero tenemos la imagen de Jenkins, que ahorita nos asignó este nombre. Recuerden que le podemos pasar un nombre específico si le ponemos menos menos name y ya tenemos el contenedor. Entonces necesitamos recuperar el archivo. Esto aquí ya me montó los archivos de configuración de Jenkins en la ruta donde yo había montado el volumen. Home, Ubuntu, C, de Continuous Integration y DevOps desde cero. Vamos a necesitar el... Recuerden que cuando levantamos el servicio nos va a pedir un hash para que podamos nosotros acceder. Initial Admin Password contiene el MD5 que vamos a necesitar utilizar para ese primer acceso. ¿Ok? ¿Dónde tengo montada la máquina? La IP es la 3.2.23.2.35. Entonces mi IP es la 3. Ya lo tengo aquí. En el puerto 8080. Ya asignó el hash que habíamos copiado. Y pasamos al tema de la instalación de los plugins. ¿Vale? Vamos a ir a hacer una instalación manual. Un poco lo que nos comentaban que hubo por ahí unos problemillas con respecto a los plugins iniciales que vamos a utilizar. La semana pasada hicimos la instalación de varios. Bueno, 2, 3, 4 más o menos. Les comenté que los íbamos utilizando poco a poco. No todos los utilizamos en ese momento. De entrada, esta máquina me va a mostrar una sugerencia de ciertos plugins que yo puedo instalar por defecto. Incluso me pone seleccionados algunos. Si no quisiera ninguno, pues podría deseleccionarlo con none y ya nomás ir escogiendo los específicos. Realmente esto ahorita no nos va a quitar mucho problema, entonces podemos dejar los que están seleccionados, solo agregar los que vamos a ir necesitando. Uno de los que vamos a ir necesitando es Build Main Description Setter, es el primero que aparece en la sección de Build Features. El siguiente que aparece y que se necesita es el de Rebuilder, es creo que el que no te aparecía, ¿verdad? No les aparecía por acá. El siguiente en la sección de Build Tools, yo deseleccioné AND y GRAND, que son herramientas que se utilizan para la compilación de otros lenguajes de programación. Yo el que voy a utilizar por ahorita es Node.js. Es una, simplemente una plataforma de Node.js muy sencilla. En la parte de analíticos, yo establecí solamente DUnit. Esta es una herramienta que nos permite hacer pruebas, testing y generar reportes. Si no encuentran los paquetes, o sea que por alguna razón extraña aquí en esta interfaz no les aparezca, no se preocupen. Una vez que ya hayamos accedido a la plataforma, podemos irnos a la sección de configuración plugins y ahí tenemos opción de buscar en todos los repositorios dados de alta los plugins que queremos instalar. Entonces no hay tanto problema si no les aparecen ahorita por este lado. Técnicamente les tiene que aparecer porque es la misma imagen Docker, es el mismo contenedor y entonces tiene que estar registrado en los mismos repositorios y todo tendría que ser igual. Pero bueno, si no es el caso, no se preocupen, ahorita pasamos a la otra interfaz. En la parte de Syscode Manager vamos a seleccionar Git y GitHub para los ejemplos que hemos hecho. Si quieren utilizar alguna otra plataforma, pues bueno, podrían seleccionar Bitbucket, Git, la que estén utilizando. Y listo. En realidad son las únicas plataformas que están, bueno, los plugins que instalamos. Tenemos 4, que es el de Build Main, Rebuilder, Node.js, GUnit y GitHub. Son las que, y más aparte los que están ahorita por defecto, que les comento no es tan necesario tenerlos ahí. Hacemos una instalación y pasamos a la opción de... para generar nuestro primer usuario. Existe la posibilidad de que nos saltemos este paso y sigamos utilizando el hash que nos generó el servicio al momento de levantar el contenedor. Yo sí le voy a poner el nombre, los nombres típicos que habíamos utilizado la semana pasada. Esta es la dirección que estoy utilizando, que por ahorita está utilizando para acceder al contenedor, las 3.2.35.129.25 por el puerto 8080.
Finalmente salgo y accedo al panel. ¿Cuáles son las primeras configuraciones que hicimos la semana pasada? La semana pasada las configuraciones que establecimos fue personalizar nuestros accesos de los accesos de este usuario. Para que hagamos eso, podemos ir a la sección de, bueno, el perfil, configuración, y generamos aquí dos procesos. Generamos un token, que ahorita le voy a poner nombre porque si necesito mantenerlo ubicado. La clave de DevOps desde cero va a tener este token, el cual tenemos que asegurarnos de guardar. Y lo siguiente que hicimos fue registrar nuestra clave SSH para que podamos acceder a los repositorios que ahorita estamos trabajando. Recuerden, ¿cómo hacíamos la asignación de esa clave? Utilizamos la herramienta SSH Keygen, utilizando el cifrado RSA para poder generar una llave pública y una llave privada. Por ahorita lo que necesito es la llave pública. Listo, ya tenemos nuestro token para el API y nuestra clave SSH Public Key. Aplicamos cambios y guardamos. ¿Listo? Ok, esto fue lo hasta este punto. Ya configuramos el usuario con el que estamos trabajando, con nuestra clave privada y nuestro token para las herramientas que vamos a utilizar después. Lo siguiente que hicimos, bueno, antes de pasar a eso, nada más pasemos a la sección, regresamos al dashboard, que vamos a ir a la sección de Manage Jenkins, y aquí es donde ustedes pueden encontrar los plugins si es que no los encontraron en la sección, en la primera sección. Manage Plugins, y aquí en Available, bueno, nosotros podemos buscar el GitHub. Nos van a aparecer diferentes, tendríamos que buscar específicamente cuál es el que queremos utilizar. Nosotros buscamos únicamente el que se llama GitHub. Por ahí teníamos, por ejemplo, el de Rebuilder. Yo, a mí me, ya en disponibles ya no me aparece porque ya lo tengo instalado, el de Rebuilder. Pero si no, aquí en la parte de disponibles, y les aparecería el paquete que están ustedes ahorita. Que no tengan instalado, los que no tengan instalado. En esta sección, pues, les aparecería. Nada más sería cuestión de hacer instalación. Entonces, listo. Por esta parte ya tenemos nuestra plataforma lista para comenzar a crear trabajos, bueno, registrar jobs. Otra de las cosas que tal vez no es necesario hacer desde un principio, pero yo se los recomiendo porque luego, para llevar un poquito más de control, es de una vez generar las claves de acceso para poder consultar el repositorio. ¿Cómo vamos a hacer esa parte? En la parte de, bueno, en la sección de administración Jenkins, buscamos la sección de seguridad y manejador de accesos o manejador de credenciales. Por defecto vamos a tener el almacenamiento, el storage de Jenkins. Podemos crear otro, ahorita no será necesario. Y vamos a generar en el espacio global, agregar nueva credencial. Tenemos diferentes opciones. Podemos generar usuario y contraseña, registro de app GitHub, usuario y contraseña a través de, bueno, acceso para a través de un archivo private key, a través de certificados, claves de acceso y demás. Bueno, vamos a registrar ahorita solo dos. Recuerden, la semana pasada registramos tres, pero ahorita el tercero ya lo voy a utilizar para hacer la integración y es real. Entonces, sí necesito generar yo el otro acceso. Vamos a generar simplemente un usuario y contraseña para que tengamos algo visible. Ya registré una contraseña y el siguiente que voy a registrar es a través de un archivo de la clave SSH. Para eso necesitamos SSH username y private key. Y vamos a agregar el archivo de la clave privada. Este es diferente al que registramos anterior. En el perfil, nosotros registramos la clave pública. Ahorita lo que necesitamos es generar la clave privada. Entonces, vamos a agregar un archivo. Ahora necesitamos el archivo de la clave privada. Son los dos de los que registramos la semana pasada. Con esto ya vamos a poder nosotros registrar una nueva tarea. Vamos a hacerlo rápido solamente para dejar en el punto en el que nos quedamos la semana pasada. Eso también es un poco como repaso para los que no pudieron asistir la semana pasada y a lo mejor que les haya quedado duda a través del video. Un poco el repaso de cómo se hace desde un principio. Entonces, bueno, a ver. Justo con el comentario que nos hacía por ahí Josué, si nosotros asignamos aquí una tarea con espacio, nos va a generar un error. Tenemos por ahí un tratamiento que no es del todo correcto cuando se generan los trabajos y se accede al sistema de archivos
este espacio genera errores. Entonces, más bien, para que podamos generarlo, vamos a hacerlo a través de una anotación camel case, o bueno, finalmente una palabra. Los que estuvimos utilizando la semana pasada fue el proyecto libre, que nos permitió ir configurando paso a paso qué es lo que define esta tarea. Podríamos utilizar John Pipeline, pero la interfaz es un poquito robusta. Al final, utilizar Blue Ocean, lo que nos va a permitir es escoger varios de estos tipos, un pipeline con multi-branch pipeline y una organización por folders. O sea, ya es una organización automática que ya nos ahorra el tener que estar poniendo todo eso. Entonces, bueno, mi primera tarea, Field Jobs with Jenkins, Freestyle Project, y lo creo. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos aquí ya la interfaz para personalizar los disparadores, el código origen y demás de nuestro repositorio, bueno, de nuestra tarea. Le vamos a poner una primera descripción. Esta sección todavía no la tocamos la semana pasada. Nos saltamos a la sección de Source Code Manager. Para esto seleccionamos JIT. Y aquí asignamos el dominio, bueno, la ruta de mi repositorio del cual yo quiero comenzar a trabajar. Tengo la dirección, la ruta donde tengo alojado mi repositorio. Y voy a utilizar la clave de acceso a través de SSH Key. No es obligatorio, pero opcionalmente nosotros pusimos, seleccionamos la parte de avanzados y le establecimos que el origen o parte del árbol va a ser a través de origin. RefSpect todavía no lo utilizamos. Y para la parte de branch para construir, lo cambiamos a develop, que es donde estamos trabajando actualmente. La semana pasada utilizamos la construcción temporal periódica, simplemente para que esté corriendo ahí el script y lo veamos funcionando. Ahorita lo voy a volver a definir para que esta sentencia se ejecute cada 3 minutos. Cada 3 minutos se va a estar haciendo una validación y una construcción de este proceso. La parte de la construcción de entorno todavía no la utilizábamos y nos pasamos directamente a construcción. Hicimos la ejecución de un comando shell y utilizamos este comando, bash, la variable workspace, slash main.sh. Recordemos que ese archivo es un archivo que de hecho está alojado dentro de mi repositorio. Aquí estoy haciendo la minuta que ahorita les voy a subir en la plataforma. Y bueno, esto estoy posicionado sobre la rama de development. Sobre esta rama, sobre development ahorita existen unos archivos y el que estamos utilizando ahorita es el de main. Lo que le estamos solicitando aquí a Jenkins es que al momento de correr las pruebas o correr la construcción del entorno, lo primero que va a ejecutar es este comando, bash, tecito workspace, slash main.sh. Lo que significa que este es nuestro archivo, el famoso archivo de entrada, para que se detonen el resto de las tareas que se tienen que ejecutar con Jenkins. ¿Qué es lo que hacía este archivo? Pues ahorita solamente hacía unos slips de 10 segundos y daba unas salidas en control. Aplicábamos los cambios. Y con esto ya teníamos nuestra primera tarea, nuestro primer job en Jenkins para hacer Continuous Integration de forma automática. Solamente esperemos a que en unos 2, 3 minutos se detone la tarea, solo para que la veamos aquí funcionando, y listo. Con esto, tenemos ya configurado el entorno Jenkins, nuestro perfil, las credenciales de acceso a GitHub, y una primera aproximación a través de un timestamp, un timer más bien, de en qué momento se va a estar consultando, se va a estar disparando esta tarea. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Esto fue más bien un repaso de la semana pasada, pero del flujo rápido que se hizo, ¿algo en la semana pasada y ahorita no les haya quedado claro? Recuerden, ahorita lo que quedan unos 20 minutos requeriría que ustedes ya tengan su entorno arriba. Les acabo de poner aquí en el chat de la videoconferencia la ruta a donde ahorita pueden acceder a través de internet a esta plataforma de Jenkins. Digo, les voy a pedir usuario y contraseña, que no la saben, pero digo, simplemente para que vean que está ahí disponible en internet. ¿Todos en este momento ya tienen su Jenkins instalado hasta este punto? De mi lado, sí. Ok, por acá parece que ya lo tienen hasta este punto. ¿Alguien que todavía no lo tenga? Obviamente para esto necesitan ya haber tenido su repositorio, ya deberían haber hecho alguna prueba y demás.
O sea, que alguien todavía no lo tenga porque se haya tardado, se haya atorado más bien en algún proceso. Sí, yo no he podido instalarlo, pero es más por temas de carga laboral que por otros temas. Ok, perfecto. Entonces, nada más sí, ahí date unos 10 minutos, 15 minutos de levantarlo para que las siguientes prácticas las puedan realizar. Y bueno, nada más denme unos... Bueno, no, ahorita en el descanso le subiría el script. Lo voy a poner ahorita en el repositorio, como muy escueto. Ahorita en el descanso le doy un poquito más de forma. ¿Qué es lo que puse en el script? Pues bueno, configuración de Jenkins, qué es lo que tenemos que hacer, la imagen que hay que bajar, el comando Docker que utilicé para montar el volumen y el servicio en forma de demonio. Esta es la dirección en la que ahorita está alojado este servicio, los paquetes que hay que instalar, la primera configuración, el registro de la clave privada para un usuario admin, el registro de las claves necesarias para JIT, User Pass y Private Key SSH. Y ahorita simplemente el lanzamiento de lo que estábamos haciendo. Lo enlazamos a este repositorio utilizando un nombre en nuestra tarea y el tipo de tarea de Freestyle Project. Ok, bueno, ahí están ya corriendo los jobs. Esto es por tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, déjenme subir rápido esto y para que ya lo puedan tener. Y si alguien falta, pueda irlo haciendo. Ahí en los plugins... ¿Le pudieras poner ese título nada más para recordar que son los plugins, porfa, Oscar? Sí. Sí, ahorita le voy a poner unas pequeñas anotaciones más para que sepamos que esta es la lista de plugins que hasta este punto utilizamos, porque ahorita que pasemos a la integración vamos a utilizar otros. Pues hasta este punto, ¿cuáles son los que hemos utilizado? Imagen Docker. Oscar, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿A fuerzas ocupamos levantar la máquina virtual en AWS? ¿Y tiene algún costo? ¿O cómo funciona eso bien? Es que no, eso sí no entendí muy bien. Ok, lo de la máquina virtual, yo ahorita lo levanté en Amazon para poder acceder a para poder tener el dominio, una máquina, digamos, pública. Desde internet que se puede acceder. ¿Por qué lo hice? Porque cuando hacemos la integración con GitHub me va a solicitar una IP o un dominio, cualquiera de los dos que tengamos, para poder hacer la integración y esta integración de APIs. Podemos poner el dominio 127.0.0.1 para que me genere la clave y demás, pero no va a funcionar porque no puede acceder a esa IP. Esa IP, recordemos, es al final del día, es privada. Entonces, la razón por la que yo lo monté en Amazon es solamente para que podamos tener este acceso a esta IP pública, este servicio sea público, y ya podemos hacer la integración, o bueno, más bien dicho, yo les pueda presentar la integración de estos disparadores para la integración con Git. Lo que sí sería bueno es que ustedes también lo hagan para que también puedan hacer la práctica. En el caso de Amazon, pueden registrar su cuenta de Amazon y escoger las imágenes, los servicios que sean gratuitos. Sí tiene servicios gratuitos. No necesariamente tiene que ser Amazon, cualquiera que puedan utilizar, ya sea GoDaddy, si tienen por ahí un servicio de GoDaddy, que puedan tener acceso a una IP pública, funciona también perfecto. De algún otro servicio de cloud, no necesariamente Amazon, ya sea Google Cloud, los de Cisco también que puedan ustedes acceder. Al chiste nada más sería ahorita para que podamos hacer la integración de forma correcta de GitHub con los disparadores de Jenkins. No es necesario, por el tema, digo, del cobro, no es necesario, pero yo se lo sugeriría para que sí lo puedan practicar. Esto sí sería algo que a lo mejor no podrían practicar tan fácil si no tienen acceso a esta famosa IP pública. Yo no les voy poniendo aquí para que vayan viendo. Y si lo necesitan ir haciendo, lo pueden ir haciendo. Entonces, bueno, tengo la configuración de Jenkins. Primero, esta es la imagen. Este es el comando que corrí. El servicio se está levantando en el puerto 8080 y se necesita recuperar el hash secret para el primer acceso. Para mi ejemplo, se encontraba aquí. Listo, en el repositorio ya tienen el script de cuáles fueron todos los primeros pasos para llegar a una configuración y generar un job. Y esto mismo se los voy a poner en la plataforma. ¿Me puedes indicar la ruta de la plataforma para entrar, por favor? Claro, dame un minuto, nada más dejando subo. Y el repositorio Git.
donde de hecho hemos estado cargando todos los ejercicios, con todo lo que ha sido en temas de código y los scripts de Docker y todo esto, que se encuentra aquí, un repositorio público mío. En cualquiera de los dos ya se encuentra ese script. No, ¿de qué? Bueno, un último, antes de irnos al descanso, bueno, yo quiero pensar que ya todos tienen su entorno. Si alguien ahorita gusta aclarar alguna duda o compartirnos pantalla en algo que no le haya salido, lo podemos checar. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita, ya tenemos una plataforma con una que puede ser accesada desde internet. Ya podemos registrar el resto de los requerimientos para poder integrar estos disparadores. Los disparadores a través de Jenkins. Bueno, los disparadores de GitHub que pueden ser detectados por Jenkins para ejecutar las acciones. Ya no va a ser una construcción, un trigger a través de un timer, sino ya va a ser a través de lo que suceda dentro del repositorio. Para eso vamos a necesitar un par de cosillas. Necesito generar esta famosa clave de acceso, este token de acceso, para que Jenkins pueda acceder a la información del API de nuestro repositorio en GitHub. Para ello, bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Necesitaremos en concreto dos registros. Vamos a necesitar, yo me encuentro ahorita en la plataforma de GitHub, para que puedan ubicarla. Va a estar como en un pequeño espacio en la parte de abajo, ¿vale? Para que todavía tengan visible las rutas y el repositorio. Entonces, bueno, estoy en la plataforma de GitHub. Ya me encuentro dentro del repositorio que quiero enlazar a las pruebas de Continuous Integration. Lo que vamos a hacer ahora es, necesitamos registrar dos secciones, digamos. La primera va a ser una clave de acceso para poder hacer uso de las, bueno, para que Jenkins haga uso de las APIs de GitHub. Este primer paso lo vamos a realizar en nuestro perfil. Nosotros encontramos acá en nuestro perfil, en la parte superior derecha, tenemos nuestro usuario, y nos vamos a ir a la sección de settings. Esto lo voy a poner también en el script, lo voy a ir enriqueciendo ese script para que vayamos teniendo los pasos de todas maneras. Ya teniendo nuestro script, aquí mismo es donde, recuerden, hicimos el registro de las claves públicas para que GitHub no nos pida usuario y contraseña cada vez que estamos manipulando desde nuestra computadora el repositorio. A donde nos vamos a dirigir es a la parte de Developer Settings. En la parte de Developer Settings tenemos tres secciones. GitHub Apps, que si nosotros tuviéramos una aplicación que necesita conectarse a la información del repositorio, podríamos generar un token aquí. Nosotros generamos una app y esa app nos va a generar contraseñas, tokens, claves de acceso para que podamos manipular la información del repositorio. Es un poco como funcionaban antes las aplicaciones de Facebook, por ejemplo. Queríamos hacer un login a través de Facebook. Facebook te obligaba a generar una aplicación, una app, y esa app lo que hacía es justamente el proceso de autenticación. Y con esa app se podía acceder a la información de correo, edad, género, gustos, segmento, target y demás. Por eso surgieron tantísimos problemas de seguridad en Facebook. Bueno, esa es una opción. La siguiente opción que tenemos es la de OAuth Authentication Apps, que es una forma, digamos, más orientada a desarrollar aplicaciones, más dicho, hacer la conexión de aplicaciones, pero por código, ya sea por código o generando usuarios para que ellos puedan acceder a esta cuenta con determinados permisos, cualquiera de las dos opciones. La que ahorita vamos a necesitar realmente es cualquiera de estas dos anteriores. Podemos registrarla en Jenkins. Podemos usarlas para tener acceso a la API de Jenkins. Lo que realmente, bueno, una de las más sencillas que nos permite personalizar más cómo se está manejando el tema de los permisos es el de Personal Access Token. Personal Access Token nos va a generar un usuario y un token temporal para poder trabajar con el API de GitHub. Vamos a generar uno nuevo. Antes de irnos al descanso, nada más para tenerlo ya registrado. Nos va a pedir autenticación. Y vamos a pasar a hacer el registro de este token personal. Este token personal, pues bueno, podemos poner, establecer que sea accesible solamente por 30 días, 60 días, 90 días, un rango determinado, o que jamás expire. Para irle poniendo nombres que más o menos los voy identificando, ahorita le voy a poner token, DevOps, es de cero.
No es tanto un usuario, sino es más bien una forma de identificar qué es este token. Tenemos la sección de para expirar el tiempo de vida de este token. Vamos a dejarlo en 30 días. Si necesitamos cambiarlo, pues bueno, nada más simplemente lo pasamos aquí. De 30 días, el tiempo que necesitemos. Lo que nos va a ser importante realmente es la parte de abajo. La parte de abajo es lo que nos va a definir los permisos, los roles y permisos que va a tener este token para poder manipular la información del repositorio. Vamos a necesitar seleccionar, podemos seleccionar todos, ahorita como estamos haciendo pruebas realmente no sería muy importante, pero a la hora de ya entrar en el entorno de producción, esto pues ya sería importante limitar. De las que vamos a necesitar obligatoriamente para hacer este proceso es toda la sección de repo. Nos va a permitir tener acceso a commit, branch, el pull request y en general lo que esté pasando dentro del repositorio. El resto de permisos son más orientados a funcionalidades específicas de GitHub. Por ejemplo, podríamos darles acceso para que pueda controlar, manipular, borrar, crear nuevos workflows. Recordemos que un poco lo que decíamos el workflow en Jira es establecer cómo se van moviendo los tickets. Aquí, pues, bueno, podríamos establecer un workflow igual utilizando integración con GitHub Actions, que es un poco similar a lo que tendría que ser Jira, pero específicamente de GitHub. El tema de los paquetes, si ya estuviéramos haciendo releases, sería importante que podamos, por ejemplo, controlar la generación de paquetes. La parte de administrador, pues bueno, ya estamos hablando de que podemos controlar organización, podemos controlar repositorio desde la configuración base y demás. Ninguna de estas necesitamos. Lo siguiente que sí necesitamos es el admin public. Esto nos va a permitir tener acceso a las claves privadas y públicas con las que podemos nosotros manipular el repositorio. Y la siguiente que necesitamos es el de repo hooks. El de repo hooks es el que nos define todos estos triggers que podemos leer desde el repositorio. Vamos a seleccionar también el de gist. Y ya para finalizar, estaríamos utilizando y asignándole permisos de users. Entonces, nada más recapitulando, ¿cuáles son los permisos que necesitamos? Todos los de repo, todos los de admin public key, todos los de admin repo hook, todos los permisos de gist. Gist es el que nos permite establecer esas características específicas de los repositorios, como por ejemplo el lanzamiento de tags, la generación de merge y algunas otras operaciones. Y bueno, finalmente el de usuarios, el de user, para que pueda leer la información de este usuario. ¿Listo? Generamos un token y nos va a generar la información de este lado. Es algo que necesitamos copiar y recuperar para no perderlo. Listo. Y tenemos ya nuestro token. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurús.